Pero muy buenos días, ¿cómo le va? Iniciamos este programa que se llama Despachantes, lo dice todo, ¿no? Tiene que ver con el comercio exterior, tiene que ver con la actividad de estos actores del comercio exterior importantes, como siempre decimos, en todos los rubros que tienen implicancia con lo que es nuestra Argentina comercial, ¿no? Y digo Argentina comercial porque estamos hablando de importaciones, exportaciones, y uno cuando dice esto, inmediatamente se le viene a la cabeza el dólar. Estamos hablando del pensamiento común, por supuesto, ¿no? No el calificado, sino el pensamiento común que dice el dólar, ¿cómo conviene, no conviene? Y bueno, eso habría que decírselo y preguntárselo a los exportadores y también a los importadores, ¿no? La Argentina es un país muy particular en esto, con cerrazones, con aperturas, a veces no queda todo demasiado clarificado. Para eso usted tiene a los despachantes, que no solamente pueden funcionar en la operatoria, sino que además de eso le pueden aconsejar, sobre todo a muchos que no están en condiciones de poder pues sentirse cómodos con esto, con tratar de estudiar cómo es el comercio exterior. Y de esta manera, se me cayó una hojita, por eso hubo una especie de ángel que pasó de golpe. Una hojita importante, porque fíjese que esto tiene que ver con lo siguiente. Usted puede comunicarse y participar de estas ideas, de la idea de poder llevarle a usted información del sector, del Centro de Despachantes de Aduana, creador de este programa para que usted tenga idea de cómo va funcionando, ¿no?, todo el mundo de los despachantes de aduana, el trabajo que hacen, las mejoras que logran, cómo articulan su trabajo con las políticas de comercio exterior. Todo tiene que ver con todo, como decía un viejo amigo. Y bueno, y para eso, si usted quiere, tenemos la página web a la que hay que remitirse mucho, porque esta página web está absolutamente diseñada con explicaciones, con informaciones, con claridad, para que usted no tenga más dudas. Si tiene, por supuesto, avanza más. Pero si no, www.cda.org.ar, la página web. Les repito, www.cda.org.ar, todo con minúscula, por supuesto. Pero si no quedó conforme, puede ingresar por el Facebook. El Facebook también tiene información permanente acerca de lo que cotidianamente está sucediendo en el mundo del despachante, debemos decirlo, porque no solamente es la CDA, el CDA es abarcativo y exitoso en este tiempo porque está cumpliendo una función que es la precisamente de contener todo lo que son las políticas de cada uno de los despachantes, ¿no? La política para cada uno de los despachantes. Ya vamos a hablar de eso porque hubo una exitosa reunión hace una semana en donde la presencia del despachante de aduana habla de el interés que está despertando esto de intercomunicarse entre todos, para que la profesión tenga una fortaleza distinta. Les decía que el Facebook también es muy, muy fácil de obtener. Se mete rápidamente, ¿sabe dónde? Centro Despachantes, mire qué fácil. El Facebook es Centro Despachantes. Y si tiene más dudas y quiere jugar a toda velocidad, el Twitter, @CDAREPARG. @CDAREPARG. Obviamente, estamos ahorrando palabras también en el Twitter, como se suele hacer. El Twitter ahorra palabras. Nosotros aquí, en este programa de Despachantes, no ahorramos palabras, para nada. Al contrario, lo que hacemos es tratar de informarlos lo mejor que podemos llegar a ustedes. Realmente me parece que es una buena forma de estar de alguna forma interrelacionados con todos estos mecanismos. Vamos a ir con alguna de las informaciones. Lo tengo al señor Zorrilla acá conmigo, así que hoy lo voy a hacer hablar, ¿no? Hoy lo voy a hacer hablar, ya les voy a contar, ¿por qué no? ¿No? Porque él juega, es el gran observador. Sin embargo, hoy me parece que no tiene salida. Siempre se me está sobre un rincón, usted no lo puede, pero ahora lo visualiza, ¿no? Ahí está. Sí, señores.
¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Un placer compartir contigo. Sí, verdaderamente sí. Es muy bueno. Siempre he venido. Siempre estás. He estado, siempre estuve y voy a seguir estando. Y bueno, me encanta. Pero hoy no te pudiste zafar. No me gusta el perfil alto, entonces prefiero mantenerme en el anonimato. Pero de ese lado hay perfil más bajo. De este lado, bueno, no tiene... ¿no? Bueno, pero... entonces quiero ir de aquel lado. No, pero realmente. Una jornada interesante. Ahora vamos a hablar, seguramente vamos a tener alguna nota que hace alusión a esto, que nos lleva a esto, pero qué bueno que es cuando uno siente que hay una gran participación de todos tratando de resolver el problema de todos, ¿no? Por suerte, sí. Es casi como un ejemplo raro para la República Argentina. Le estamos dedicando muchísimo tiempo personal cada uno de los integrantes de la comisión directiva y esto nos permite llegar a, bueno, a las cosas que hemos llegado. Hemos logrado el fondo común, la garantía del fondo común, hemos... Con una presencia de la Asamblea, a eso me refiero, la Asamblea del 25. La Asamblea 25. Fue multitudinaria, pedimos disculpas a aquellos socios que pudieron quedar afuera, no tuvimos en cuenta que iba a ser tan populosa, verdaderamente, bien. Y lo fue. Entonces, 305 personas, creo que yo no recuerdo haber tenido tantas personas en el centro. Mira, yo creo que hay algo que tiene mucho que ver... y a veces uno se incorpora, ¿no? Digamos a la explicación. Pero fíjate vos, trabajo fuerte a destajo de la comisión cuando llegó y se encontró con una realidad muy complicada, que era que se iban a quedar sin posibilidades de trabajo. El 4 de enero nos quedábamos sin firma todos los despachantes de aduana que estábamos bajo el régimen del Fondo Común Solidario. Eso es, digamos, parte del problema, pero también parte de la solución, porque a partir de eso comenzaron los trabajos. A destajo, como las hemos explicado mucho acá. Denodadamente, ¿no? O sea, denodadamente. Día y noche, y casi diría yo que paralelamente a la gestión, y más todavía, paralelamente a que al hecho de que todos los despachantes de aduana que están en la comisión siguen siendo despachantes de aduana. Por supuesto. ¿No? Porque si no, no hay sopa en la casa. Claro, ¿no? Lo hacemos, como lo digo siempre yo, lo hacemos para los colegas y para el centro propiamente dicho. Pero es una manera de dar respuestas, y eso es bueno. Yo lo conjugo esto con la posibilidad de informar a través de todos los medios que han tenido, porque una de las características de este último año, diría estos últimos meses, desde 2016, diciembre, ha sido darle un lugar a la información de todo lo que se hace, a través de todos los sistemas, incluida esta radio. Bueno, me tocas un tema particular, yo estoy en prensa, por eso, entonces con las chicas Anabela y Rocío y Rubén Pérez, que verdaderamente hacemos un equipo fantástico. Ha sido un trabajo realmente muy importante. Y esto no es nada, estamos recién comenzando, cuando tengamos la página terminada va a ser maravilloso. Hemos creado boletines nuevos, bit, y bueno, la verdad le hemos cambiado los colores. La colaboración de todos es indispensable. ¿Sabes lo importante nadie, que es eso? Sí, nadie hace las cosas solo. Las cosas no se hacen solas, pero solo nadie llega a ningún lugar. Entonces, con la colaboración de todos, hemos llegado hasta aquí. Y verdaderamente, yo en lo personal, espero que todos los demás también de la comisión directiva estén satisfechos. Yo estoy muy satisfecho, sabiendo que queda todo un camino larguísimo por recorrer y por cosas por hacer. Y te le agrego algo más, que me parece que también tiene mucho valor. El ejemplo dado por la participación, además del problema, además de la búsqueda de la solución del problema en forma intensa, además de informar sobre todo esto, de detallarlo con la información, además de eso, ¿no? Y de todo el trabajo, ha habido una constante de los despachantes de aduana de estar presentes. Lo demostraron el otro día. Bueno, la colaboración de todos es indispensable. Le pedimos a los colegas que participaran, que nos acompañaran, y 305 colegas nos escucharon. Lo hicieron, exactamente. Bueno, vamos a tomar contacto con el presidente, Enrique Loizzo. ¿Habré dicho bien el apellido? Siempre digo... Loizzo. Digo Loice, pero hoy le voy a decir Loizzo. Como corresponde. Quique Loizzo. No, estamos en comunicación con él porque seguramente nos va a dar su impresión como titular de esta comisión de la que estábamos haciendo alusión precisamente al trabajo con Messier Zorrilla acá, que hoy lo tenemos hablando, una cosa de loco. Así que bienvenido, señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, Luis, ¿cómo estás vos? Muchísimas gracias por la invitación y muy sorprendido acá viéndolo a Daniel, muy contento de que hoy esté participando
directamente. Bueno, Daniel, buenas tardes. De loco, gusto, ¿no?, verte. ¿Cómo le va, mi querido presidente? La realidad es esta. Mi perfil siempre trató de ser bajo. Bueno, no lo quería dejar a Luis solito acá. Me dio cosa y dije, bueno, vamos a participar. Es por solidario que hace este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Ahí estuve escuchando un poquito a Daniel. ¿Cómo está Luis? Daniel, bien. Buenos días. Bueno, gracias a todos y un saludo grande a todos los colegas que nos están escuchando. Sí, precisamente hablábamos, Quique, de los colegas, de lo que significó llegar, encontrarse con los problemas, solucionar a pura reunión y a puro tiempo todos estos problemas, difundir todo esto, dar a conocer, saber la gente de qué estaban haciendo, de qué se trataba, y después la participación, ¿no? Digamos, mayúscula de todos. Creo que es conjugar todo eso hizo que hoy los despachantes de aduana tengan ese seguro de caución de una manera realmente maravillosa, ¿no? Bueno, Luis, sí es cierto, hay mucho mucho no, todo lo que es cierto, no cabe ninguna duda. Tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte. Alguien me preguntó cómo había empezado esta película que arrancamos en diciembre. Yo le dije como una película de acción, de las viejas, las de tiros, como decían antes los abuelos, ¿te acordás? Sí. Y bueno, empezamos fuerte, trabajando duro. Tuvimos que hacer todo lo que teníamos que hacer. Por suerte, tuvimos dos... A ver, yo rescato tres cosas que son fundamentales. Una es la comisión directiva, que trabajó muy unida y muy muy fuerte sobre este problema. Nos pusimos la mochila y salimos a trabajar. Si bien el trabajo más específico lo conformó un comité más pequeño, ya sabés, conformado por Marcelo Newton, Estela Maíz Ruiz y Rubén Pérez, más el apoyo de los abogados nuestros, Bustos, José Bustos, Osvaldo Aquieri y Enrique Barreira en una primera etapa con el tema de la precautelar. Pero tuvimos un apoyo fundamental de toda la comisión directiva. Y así se puede trabajar muy bien, así todo es mucho más sencillo. Ese es el punto uno a destacar. El punto dos a destacar es que en esta etapa tan difícil que nos tocaba enfrentar, teníamos que buscar una solución de parte de la vía oficial. Y la verdad que estamos muy contentos que el Estado, a través de en este caso la AFIP y la Superintendencia de Seguro de la Nación, nos hayan atendido, nos escucharon, entendieron la problemática, supieron comprender cuál era el problema que teníamos, y desde el primer día, cuando tuvimos la reunión con el doctor Abad, nos dijo, bueno, pongámonos a trabajar para solucionar esto, y la verdad que encontramos una respuesta fabulosa, trabajamos en conjunto, nos ayudaron, los ayudamos, y salimos adelante. Y el tercer punto y fundamental es la comprensión, la paciencia, el aguante y la confianza, sobre todo, que tuvieron los colegas en nosotros en todos estos 6 meses, que en algunos casos parecían que eran de silencio, pero no eran silencio, era prudencia. Tratábamos de comunicar en realidad lo que teníamos, Luis. Daniel sabe muy bien lo que estamos hablando, ya te habrá comentado. Tratábamos de comunicar y decirle a la gente que realmente lo que estaba pasando en el momento real. No generar falsas expectativas, porque no sabíamos si alguna de esas expectativas se podían cumplir o no. Sabíamos en el día a día que todos los días íbamos ganando un poquito de espacio. A veces, como en el juego de la Oca, creo que se van dos para adelante y volvíamos uno para atrás. Pero no nos caíamos, entonces queríamos comunicar tranquilos, sabíamos de la necesidad de la gente por tener noticias, pero no queríamos decir algo que no fuera realidad. Y despacio, despacio lo fuimos logrando hasta que la paciencia de la gente y la confianza tuvo su fruto, y ellos, los socios, los colegas, son quienes nos dieron la aprobación final de esto a través de, como ya estaba comentando Daniel, esta mayúscula y extraordinaria asamblea extraordinaria que tuvimos, porque fue una extraordinaria asamblea, extraordinaria, sí, donde decía, tuvimos el apoyo unánime de todos los colegas. Me decía Daniel que quedó gente afuera. Perdón, te escucho mal, se me entrecorta. Que me decía Daniel que quedó gente afuera que pugnaba por entrar, o sea que la convocatoria superó las expectativas, es increíble, ¿no? Totalmente, y aprovecho esta oportunidad para pedirles disculpas por este medio a todos aquellos colegas que no pudieron entrar. Fuimos totalmente desbordados,
el salón estaba al máximo de su capacidad, la excedía, y bueno, tuvimos que arrancar porque ya los tiempos se nos hacían y la Inspección de Justicia nos pedían que empezáramos y nosotros pedíamos que votaran todos los socios. Y tuvimos un apoyo muy grande, estamos muy contentos que la gente haya reconocido que todo lo que venimos haciendo en estos primeros 8 meses de gestión se pudo ver traducido en un éxito, ¿no? Por lo menos en este caso fue un éxito. Queda muchísimo por hacer, este fue una alegría que hemos tenido, logramos salir adelante con un problema muy serio, muy serio. Esto no estaba en la campaña, esto no estaba en nuestros planes, esto no lo teníamos pensado, pero salió y entre todos lo sacamos adelante. Y yo estoy muy contento, este es un trabajo, la verdad, acá sí que se puede decir que fue un laburo de equipo. Y digo laburo porque, digamos, una palabra más coloquial y todos nos entendemos. Sí, sí, por supuesto. Quique, ¿cuáles son los objetivos inmediatos de la comisión? Así, en trazos muy muy grandes, ¿no? Bueno, rápido, ya empezamos a trabajar. Hoy tenemos, ya empiezan a haber novedades otra vez importantes, sobre todo por la trazabilidad que se le empieza a dar a la era digital, que se le quiere dar a las operaciones a través de esta nueva era digital que estamos comenzando a transitar. Y hoy empezamos, ya hoy mismo tenemos una charla sobre el TAD, el trámite a distancia, que por suerte acabo de ver en la página del CDA que las localidades y las vacantes están agotadas, o sea que lo que seguimos haciendo y el objetivo se sigue cumpliendo, que es poder darle al socio la mayor asistencia técnica que podamos, sobre todo en estos tiempos de cambio. Se vienen tiempos de cambio muy, muy fuertes. De hecho, creo que ustedes después lo charlarán. Hoy Marcelo Rávida, el secretario, junto con Eduardo Riquelme, están en Santa Fe participando de una conferencia que hubo con el Ministerio de la Producción, Secretaría de Comercio. Lo tenemos ahora para llamarlo en 10. Cuando terminado con vos, que bueno, es difícil terminar contigo porque hablas demasiado, como siempre. No, muchas gracias, Daniel, te agradezco. No. La realidad es que, bueno, lo tenemos a Rávida, que está ya en Santa Fe con el COMEX. Recuerdo que haber ido el año pasado con Rávida y con Dumont, así que lo tenemos ahí en Santa Fe, stand-by, y cuando terminamos contigo seguramente vamos a hablar con ellos. De cualquier modo, lo que vos decías es una realidad, no solamente el tema de la asistencia y la asamblea, sino que el trabajo denodado de todos los integrantes de comisión directiva, pero cuando digo denodado es porque ha sido a destajo y nos hemos partido el alma para poder llegar a este, bueno, a este fin esperado. De cualquier modo, como dije hace un ratito, esto recién comienza, nos quedan un montón de cosas por hacer todavía y esperamos obtener los mismos resultados que hasta ahora, siempre por supuesto contando con los socios, ¿no es cierto? No tengamos duda, Daniel, de eso, estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. Obviamente todos los objetivos se intentan llevar adelante, algunos se cumplen con éxito, otros quizás no sabemos si se podrán cumplir con el éxito debido, pero no tengamos duda de que no vamos a dejar de hacer nada. Daniel, creo que es muy importante recalcar algo. A ver, el tema del Fondo Común Solidario fue un logro, pero ya está. Ahora tenemos que seguir trabajando por lo que viene. Ahora tenemos que empezar a seguir todos los días haciendo cosas para que el socio se encuentre contenido y apoyado. Ya estamos planteando lo del TAD, hoy estamos en el COMEX. Tuvimos ya reuniones con la AGP, ustedes estuvieron la semana pasada charlando con el interventor de la AGP, con Mórtola. Estamos manteniendo una relación directa. Hemos participado del nuevo consejo consultivo que ha generado AGP, lo cual nos llena de orgullo que nos hayan invitado a participar como integrantes fundamentales de esas mesas. Y además, quiero recalcar, y ahora sí, permítanme, vamos no con el aviso parroquial, con el aviso la catedral, porque ya no es una parroquia. Estamos, como ya saben todos, organizando un seminario internacional de comercio exterior sobre los nuevos modelos de comercialización, el e-commerce, las relaciones multilaterales y bilaterales, que se va a hacer el día 15 y 16 de agosto en el Alvear Palace. Una reunión, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos. Tenemos confirmada la presencia de gente de la OMA, como Ana Hinojosa. El nuevo presidente del Consejo de la OMA, el doctor Enrique Cannon, también director de la DANA de Uruguay, representantes de ASAPRA, el señor presidente de ASAPRA, don Alfonso Rojas, el señor Henry Thompson, y del ámbito nacional,
bueno, tenemos ya confirmada la participación del director de aduana, el director de la Junta de Aduana, el subdirector general de control. Tengo una novedad. Abogados de primer nivel, Ana Hinojosa, que ya viene, que nos ha confirmado de la OMA. Estamos muy contentos. La verdad que va a ser un seminario, creemos, de primer nivel, porque además estamos volviendo a reposicionar el centro en ese lugar internacional que tenemos. Y, por cierto, el final va a ser el día 16 de agosto, a la tarde, donde, como se acostumbra, se le van a entregar unas plaquetas y unos distintivos a los socios que pasan a ser vitalicios con 30 años, a los que cumplen 40 años, los cumplen 50 como socios del centro, y después hacemos, como siempre, la fiesta de aniversario de los primeros 105 años del centro. Quiero recalcar que, como siempre, a la mañana se va a hacer la misa en la Iglesia de Defensa y Belgrano, como en memoria de los colegas fallecidos. Una tradición que seguimos manteniendo fuertemente los despachantes, recordando a nuestros queridos colegas que ya no están con nosotros. Bueno, hay una información de último momento que vos no tenés todavía, que nos acaba de confirmar el señor Abad, que va también a estar presente en el evento. Ah, bueno, así que, bueno, qué extraordinario. Bueno, Daniel, encantado de esta muy buena noticia. Bueno, entonces ya está confirmado, estábamos esperando la confirmación, por eso no lo nombré. Gracias, Daniel, por esta información. Es más que fresquita, ¿eh? Recién me acabo de entrar. Ah, es más que fresquita. Bueno, Daniel, excelente. Antes de entrar al programa te pasé la de Hinojosa y ahora te acabo de pasar la de Abad, que me acaban de confirmar ahora. Así que, bueno, fantástico. Seguimos logrando éxitos. Así que, bueno. Luis, te roba las primicias, Daniel. No, la cosa es así. Daniel mantiene perfil muy bajo durante todos los programas. Y de repente se carga y nos da todas estas primicias. Lo tenemos reservado para estas oportunidades. Bueno, estamos muy contentos que el doctor Abad nos acompaña a participar, él va a hacer la apertura del evento. Para nosotros es un orgullo que el Estado nos apoye. Recordamos, ya que estamos hablando del tema, me anticipo a lo que iba a hacer ya sobre el cierre del programa, que el seminario es gratuito. Para lo que hay que hacer es inscribirse, y si nos están escuchando en este momento, después lo vamos a detallar mucho más y, por supuesto, a revisar la página web, que ahí está todo, ¿no? marina@cda.org.ar, marina@cda.org.ar, ese es el lugar, ahí tienen que mandar el pedido de inscripción. Es muy importante esta parte y es abierto, es gratis. Después, bueno, sí tenemos el costo también, ¿no? Perdón, quiero confirmarte también, sí, que estamos ya confirmando la asistencia de colegas de Latinoamérica, con lo cual nos sentimos muy orgullosos. Hemos participado en la reunión de ASAPRA, la última reunión de directorio de ASAPRA en Asunción del Paraguay, donde también aprovecho para mandarle un saludo muy cordial a todos los colegas del Paraguay, ya que fue el 92 aniversario de la creación del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, y se conmemoraron también los 25 años del programa Sofía. Y bueno, ellos van a acompañarnos y además van a disertar. Va a venir la colega Magdalena Mendoza, vicepresidenta de la entidad, a disertar sobre el modelo BUE, que es la ventanilla única de exportación de un consorcio que ellos trabajan con ventanilla única, para explicarnos el modelo de esa ventanilla, cómo funciona en Paraguay. Y bueno, aprovechar la experiencia de ellos para trasladarlo al modelo buce que estamos nosotros trabajando acá. Quique, perfecto. Después voy a dar muchos más detalles acerca de este 105 aniversario y de este, seminario. Y después, si llega a haber otra primicia, no la pienso decir yo, la va a decir Daniel seguro. Primicia no, pero sí una convocatoria a todos los colegas para que se hagan presente en el evento, porque verdaderamente es muy interesante, muy importante mantenerse informado. Y la realidad es que si el COMEX no está informado, el colega no está informado, no se puede dar un buen servicio, que es lo que pretendemos. Por lo tanto, háganse presentes, por favor, es gratuito, es interesante, viene gente con mucha capacidad para poder evacuar consultas. Bueno, vengan lo que más puedan. Quique, te mandamos un gran abrazo, y por supuesto nos vemos pronto. Luis, un abrazo muy grande. Gracias por haberme llamado, haberme permitido participar. Estábamos hablando con el presidente del CDA, con Enrique Loizo.
nos dio detalles, su forma de pensar. Nosotros lo sorprendimos de aquí, pero en realidad lo sorprendió mi colega acá, Daniel Zorrilla. Messier Zorrilla, como digo yo siempre, ¿no? Porque usted tiene que verlo, ahora lo tiene a través de la imagen. Él siempre viene así, pintoresco, bien, ¿no? Con este saquito. No hay que perder perfecto. La elegancia. Nunca jamás. Se pierde la elegancia, exactamente. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Despachantes, volvemos enseguida. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Dijo: voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo: voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo: vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Dijo: vas a tener tu SUBE. Y cumplió. Dijo: voy a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir, letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido a izquierda al Frente por el Socialismo, Buenos Aires. Proponemos prohibir el trabajo precario, jornada de 6 horas para trabajar todos y estudiar y 25.000 pesos de salario. Las corporaciones tienen con qué, y si alguna pyme no puede, el Estado apoya. Iván Stebetsky, senador provincial, izquierda al Frente por el Socialismo, lista 504, Buenos Aires. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Patria Grande, Distrito Provincia de Buenos Aires. Vamos a crear la Argentina del siglo XXI. Manuel Bertoldi, Maisa Vascuas, precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Patria Grande, línea Vamos, lista A301. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu
sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra. Seguimos acompañándolos. Esto es Despachante, señores, aquí por Ecomedios. En 1220, perdón, me quedé con 100 menos del dial. Nuestros teléfonos, el 425-1220. Mire qué fácil, 4-325-1220. Se comunica si tiene ganas, si no, nos está viendo a través de nuestro sistema de cámara que tenemos aquí. Dos cámaras tiene, así que tratemos de estar bien peinados, por lo menos. Lo intentamos por todos los medios. Bueno, algunas informaciones que tienen que ver con el mundo de las exportaciones, con todo lo que es el COMEX en general. Exportadores no pagarán más para litigar por el recupero del IVA. ¿Cómo es esto? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo decidió por amplia mayoría en la causa Las Dos CSA que el Tribunal Fiscal de la Nación debe declararse competente en aquellas resoluciones en las que la AFIP cuestione la legitimidad de los créditos fiscales vinculados con exportaciones y, como consecuencia de ello, deniegue su devolución o exija la restitución de sumas oportunamente compensadas o devueltas. Así que recordemos, exportadores no pagarán más para litigar por recupero del IVA. Una más. Analizan el potencial de oro, plata, cobre y movildena. En realidad me parece que aquí, a ver, fijémonos, voy con mi productora. Movildena, a confirmar. En otros tres departamentos de San Juan, esto tiene que ver obviamente con el ámbito minero, importante también en el ámbito de la exportación y de la importación, pero fundamentalmente exportación. Tiene que ver con la radio en vivo también. Tiene que ver con la radio en vivo, que nosotros la hacemos en forma permanente, por eso estamos bien peinaditos hoy para poder salir, y usted sabe lo que está pasando. La que está acá al lado mío es nuestra productora, que se llama Anabela Peacum, y que viene con algo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Tenemos una nota enganchada, ¿lo presenta usted? Lo presento yo, y usted lo conoce muy bien. También. Se llama Marcelo Rávida, es el secretario del CDA, y está en Santa Fe. ¿Por qué? Porque en Santa Fe está la Semana del COMEX, la Semana del Comercio Exterior, y esto implica la presencia de los despachantes. Así que, Daniel, Anabela, les presento a Marcelo Rávida. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Bien? Qué gusto escucharte, Luis, buenas tardes. Hola, Daniel, hola, Anabela. Buenas tardes. Marcelo, buen día, buenas tardes, buen día para mí todavía. Bueno, estás en mi querida Santa Fe, digo mi querida Santa Fe porque soy corresponsal hace muchísimos años de una de las principales radios de la provincia, y me siento un poco de allí, ¿no? Y un poco siento también lo que es la política interior de la provincia de Santa Fe, su ámbito industrial, su ámbito agropecuario. Así que, de alguna manera, estoy ligado. Y sé que esta semana va a ser más que importante en el ámbito del comercio exterior, teniendo en cuenta que se desarrolla allí algo que tiene que ver con el impulso a las exportaciones, precisamente, ¿no? Así que dejo todo en tus palabras para que nos expliques cómo se está desarrollando, quiénes te están acompañando y qué significa la presencia del despachante allí, ¿no? Bueno, Luis, bien lo dijiste, estamos aquí en Santa Fe de la Veracruz, en la cuna de la Constitución Nacional, y la verdad que hablar de Constitución Nacional es hablar de algo fundacional, ¿no? Y de algo épico, que esto que hablamos en el programa pasado, ¿recuerdas, Luis? Creo sí. Que en esto los despachantes de aduana estamos orgullosos porque tuvimos que esperar hasta la quinta edición de la Semana COMEX, del evento más importante del comercio exterior de los últimos tiempos. Tuvimos que esperar hasta la quinta semana, después de 5 años consecutivos, para que el Centro Despachante de Aduana de la República Argentina tuviera un lugar destacado entre las capacitaciones
las herramientas que los asistentes a estas jornadas puedan escuchar la palabra del centro de despacho, la palabra más autorizada del comercio exterior, que somos los despachantes de aduana, estos aliados estratégicos que estamos diseminados por todo el país y que podemos desde nuestro lugar aportarle y ayudar a los pequeños y medianos exportadores, a acompañarlos en el proceso de hacer sus primeros pasos, que sus productos se conozcan en el mundo. Creo que estamos muy, pero muy orgullosos de que la Cámara de Comercio Exterior Santa Fe, a través de su gerente, el contador Carlos Raffaelli, un conocido amigo, ¿verdad, Luis? Lo conocemos, uh-huh. Y hemos conversado más de una oportunidad, nos haya dado el lugar para que en estos 3 días de jornada de la Semana del Comercio Exterior, donde básicamente está dividido en 3 puntos centrales. El primero son rondas de negocio, donde las empresas básicamente tienen... se sientan a mostrar sus productos con las distintas delegaciones del exterior, es decir, vender, mostrar sus productos al exterior, algo que continúa durante los 3 días, que ha sido durante todo el día mayoritariamente. El otro eje central es precisamente las capacitaciones, el sector público y el sector privado, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, se han dado cita aquí en la provincia de Santa Fe, para mostrar cuáles son sus proyectos y las herramientas para que este comercio exterior pueda volver a funcionar. Y la principal, digamos, que se lo conoce como la conferencia central, se celebró en el día de anoche, donde tuvimos la palabra del gobernador de la provincia, del intendente, y estuvieron profesionales dedicados a la economía y el comercio exterior, donde fueron moderados por el periodista económico Willy Coban, estuvo Dante Sica, Gustavo Segre y Félix Peña, aportando su experiencia en el comercio exterior, sobre todo en torno al Mercosur, ¿no? Recordemos que Dante Sica fue ex secretario de Industria, Félix Peña tuvo un cargo muy importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y Gustavo Segre es un especialista en temas del Mercosur, para lo cual creo que hemos tenido un panorama bastante amplio de toda la problemática del comercio exterior con la Argentina, mirando al Mercosur y al mundo, por sobre todas las cosas. La verdad que estuvo muy interesante, donde 3 visiones distintas y de distintos lugares nos dieron un panorama de lo que se viene. Y creo que hay una frase que resume lo que se habló, ¿no?, en esta conferencia central. Las 3 son terminadas en Sion, que significa que se necesita importación para que luego vengan exportaciones, y que lo más importante es pasar este momento de transición. Es decir, que la Argentina está pasando por un momento de transición en el comercio exterior, y creo que las 3 coincidieron que el camino es la exportación con la importación para llegar a ello. Con lo cual creo que, bueno, esa fue la conferencia central. Y en el día de hoy escuchamos al sector público, donde estuvo la directora de exportaciones, donde estuvo la directora de relaciones institucionales de UCE, donde estuvo gente de la Secretaría de Comercio, y después estuvo el centro despachante explicando el nuevo panorama de importaciones con la resolución 523 relacionada con el nuevo régimen de licencias automáticas y no automáticas. Creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que nos vamos por la tarde, ya estaría finalizando, donde también continúan las jornadas con el sector público y el sector privado. Y creo que nos vamos con, lo voy a decir en criollo, Luis, nos vamos con una panzada de comercio exterior. Y lo más importante es que estamos contentísimos de que el centro de despachantes haya tenido este lugar y que le hayamos demostrado al comercio exterior que para poder importar y exportar necesitábamos estar presente y no menos. No podíamos faltar, mejor dicho, en esta Semana del Comercio. Seguro, siempre presentes. Eso es casi, diría yo, una suerte de apotegma que no se puede dejar de lado. Mi amigo Diego Dumont anda cerca por allí, ¿o lo tenés? Sí, cerca? por supuesto. Yo quería dejarles un saludo, porque cuando va a agarrar el micrófono su amigo Diego Dumont, seguramente no va a quedar espacio para los saludos. Así que les quiero mandar un abrazo desde aquí. Como les decía a todos los oyentes, estamos muy contentos porque el centro ha tenido un papel importante en esta feria,
y es el primero de, perdón, en esta semana de comercio, en este evento, y es el primero de muchos más. Creo que el próximo lo tenemos ahí, que estaba escuchando, que ya está confirmada Ana Hinojosa y la presencia del doctor Abad, que es lo que es personalidades importantísimas del comercio exterior. Así que les mando un abrazo, gracias por esta comunicación, y les paso con el vicepresidente de la corresponsalía Santa Fe, Rafaela y Paraná. Un gran abrazo. Siempre, ¿eh? Gran abrazo, Marcelo. Chao, Marcelo, ¿eh? Nos vemos esta tarde, noche seguramente, o mañana. Te mando un abrazo. Mañana nos estamos viendo. Un abrazo, chao, Daniel, gracias. Chao. Diego. Luis, Daniel, Anabela, buen día, un gusto escucharlos tanto tiempo. Señor Dumont, ¿cómo anda usted? Pero acá muy bien, en muy buena compañía, acá en Santa Fe Capital, como te contaba Marce, estamos viviendo un par de días realmente bastante intensos que tienen a los principales actores del comercio exterior, a nivel nacional, tanto privado como público. Y también del sector educativo, así que la verdad la estamos pasando muy bien. ¿Qué tal todo por allá? Buenísimo. Quiero hacerte una convocatoria telefónica radial. Bien. El día 14, 15 y 16 tenés que estar acá. Así va, mira, ya estoy comprometido. No, bueno, me comprometo con vos acá al aire y acepto la invitación, y también acá el Centro de Pasantes de Aduana también me ha pedido que esos días esté en Capital, porque va a haber un evento también muy importante que organiza el Centro de Pasantes de Aduana por esos días. Exactamente, hay una importante reunión con personalidades bastante relevantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos gustaría contar con la mayor cantidad de personas, sobre todo del nivel que tenés vos, Dieguito, que eso es bastante importante. Me agradezco mucho, Luis. Mira, quiero aprovechar estos minutos de aire que quedan para agradecer, públicamente, creo que la gestión que ha hecho el Centro de Despachantes de Aduana de la Argentina realmente ha sido una gestión federal, o sea, una gestión que se va, del federalismo, teórico, un federalismo de la calle, de todos los días, donde en un acto, de gran generosidad, porque hay que decir que el grueso de los despachantes de aduana de la República Argentina están ahí domiciliados en provincia de Buenos Aires. Por fin consiguió la derogación el pasado viernes de la resolución de aduanas especializada, lo cual termina siendo, una medida muy, muy favorable para en pos de la equidad, ¿no? Y de favorecer la competencia sana, de que las terminales del interior, los depósitos fiscales del interior puedan competir en condiciones más parejas con las terminales y depósitos de Buenos Aires y por ahí centros urbanos, por ahí importantes o zonas de frontera que, de por sí tienen un movimiento importante. Y acá en Santa Fe una noticia, muy auspiciosa, que realmente era una gran incongruencia, que exista mercadería, que una aduana podía controlar para exportación, pero no podía controlar la misma mercadería si se trataba de importación, porque esta resolución cercenaba a algunas aduanas a trabajar con determinadas mercaderías. Diego, y es tan valioso esto, porque vos sabés que la publicación de hoy del Boletín Oficial es contundente en este sentido, ¿no? Al dejar sin efecto aquella resolución general que era la 1924, desde ya, a partir de ahora, no va a haber ningún problema más, se va a poder documentar por aduana del interior sin ningún tipo de inconvenientes todas las mercaderías. En fin, me parece que es un paso, no sé, con Daniel lo estábamos por hablar precisamente, lo importante que es, ¿no? En verdad esa razón era limitante y era discriminatoria con respecto a los colegas que estaban en la provincia. Nosotros, habiendo viajado por todo el país en campaña, recogíamos esta cuestión y no teníamos forma de darle una respuesta en ese momento. Bueno, con la gestión que hemos hecho, por suerte, hemos tenido, nos han escuchado y hemos podido dar vuelta a la situación. Y bueno, y los colegas del interior espero estén contentos y satisfechos con este nuevo logro, otro logro más del Centro de Despacho de Aduana, que es la gestión que, bueno, es lo que nos comprometimos a hacer, gestión, gestión y gestión, y estar presente en todos los foros y en todos los lugares donde haya COMEX. Dieguito. Desde ya que estamos sumamente, satisfechos con la gestión del CDA, que viene haciendo, cambiando un montón de cosas, que
que necesitaban cambiar, sí que parecían que estaban ahí, que no se iban a poder cambiar realmente, digamos, el centro está brindando gestión. Creo que, digamos, para las empresas y para los particulares no es una resolución menor, porque es una resolución que permite a las empresas poder trabajar con la logística que más le conviene, utilizar, digamos, la jurisdicción, digamos, la aduana de jurisdicción de donde tiene su planta o si tiene su personal o los elementos de manipulación para economizar gastos, y va a generar una competencia, que es una palabra competencia, una palabra sana, digamos, para el comercio exterior, entre las terminales y los depósitos, como te decía, de París de Buenos Aires, principalmente con el interior, y entre las aduanas entre sí. Hay una única aduana nacional, así dice el artículo 9 de la Constitución, pero vistas como nodos operativos a las distintas oficinas, también va a generar una competencia sana, digamos, en favor del administrado. Sí. Digamos, algo que es recontra bienvenido. Acá en Santa Fe Capital, digamos, capital de la segunda provincia en importancia económica del país, con cerca de 600.000 habitantes, por ejemplo, no podíamos importar determinadas maquinarias, herramientas, instrumentos de dibujo, bicicleta, juguetes. Sí, era por eso te decía, era discriminatorio. Nada, la realidad era que esto, cuando lo planteamos, era que, bueno, nos pareció una cosa irracional y se lo planteamos de ese lugar, para eso lo hicimos, para darlo vuelta y cambiarlo, y bueno, esperemos seguir avanzando con éxito en todas estas cuestiones que nos faltan por hacer. Como decía hoy temprano, cuando arrancamos el programa, esto recién comienza, nos falta un montón por hacer todavía. Y bueno, esperamos que los colegas se sigan comprometiendo con nosotros a ayudarnos a seguir creciendo. Diego, nos queda muy poquito tiempo. Por supuesto, el gran saludo mío y de Daniel. Anabela, que está a mi lado también, se suma a esto. Pero yo te espero ansiosamente el día para mediados de agosto, con la invitación que te hizo al aire directamente don Daniel Zorrilla. Pero en mi caso, por un doble motivo. El primero, porque podemos hablar mucho de comercio exterior, sabemos perfectamente bien, tengo hasta tu libro, pero lo que también me interesa son cuestiones personales que tienen más que ver con otras cosas, pero vos ya sabés a qué me refiero, porque... No, pero yo no. ¿Ustedes no? No. Bueno, no lo pensamos, es un secreto entre nosotros, pero tiene mucho que ver con un pequeño problema de salud que yo tengo, que él conoce perfectamente bien. Dicho esto, les deseamos lo mejor, que tengan un buen día hoy. Nos alegramos muchísimo de poder tenerlos en el aire y poder ustedes explicar de qué se trata esto, con una palabra que me parece que es abarcativa, ¿no? Porque es la que mencionó claramente Marcelo, y se trata sencillamente de federalismo, ¿no? Con eso resumimos todo. Ojalá se pueda cumplir en toda su vasta extensión esa palabra. Diego, dijiste, Marcelo, sí, te escucho. Vos lo dijiste, Luis, así que bueno, agradezco muchísimo el contacto, te mando un fuerte abrazo de amigo para vos, lo mismo para Daniel, un beso grande a Anabela, que ya también nos conocemos y nos seguimos también en Twitter, y bueno, que terminen muy bien el programa y hasta cualquier momento como siempre, y sí o sí nos vemos en agosto allá en Buenos Aires. Seguro. Un abrazo grande, Dieguito. Gran abrazo entonces, Diego. Un abrazo. Conversábamos con Diego Dumont, que es el vicepresidente de la Corresponsalía de Santa Fe del Centro Despachante de Aduana, y con nada menos que el secretario del CDA, Marcelo Rávida, que nos mostraban exactamente qué se está haciendo en Santa Fe, qué es esta semana del COMEX, que realmente adquiere la importancia y la relevancia que mencionaba Daniel en este momento, ¿no? Darle un sentido federal y avanzar y terminar con estas discriminaciones absurdas que hacen de este sistema de administración que ya es absolutamente vetusto. Hay que comenzar. Si estamos hablando de que hoy vamos a dar una capacitación para todo lo que tiene que ver con el TAD, que es el trámite a distancia, plataforma del trámite a distancia,
que yo ya se utiliza en la Casa Rosada, se utiliza en el Congreso, en muchos lugares, para tener, digamos, una conformación digital a partir de ahora y acelerar absolutamente todo. Si estamos pensando en eso, ¿cómo podemos todavía ser retrógrados en un aspecto mucho más que excede lo administrativo? Porque es discriminatorio, falta solamente leer algo que se llama la Constitución Nacional. Si usted lee la Constitución Nacional, se va a dar cuenta que hay muchas cosas, hay muchas cuestiones que son discriminatorias, porque no se le aplica el sentido federal. En fin, esto es así, lo sabemos perfectamente bien. Le recordamos, hoy a las 17 horas, Anabela. 17:30 horas, se va a estar dictando la capacitación de plataforma de tramitación a distancia, va a venir la gente del Ministerio de Modernización a explicar de qué se trata. Se agotaron los lugares en el auditorio del centro, por esa misma razón vamos a estar habilitando la videoconferencia para que nadie se lo pierda, la gente del interior, la gente de Buenos Aires que no ha encontrado lugar para estar presente, se va a estar transmitiendo en vivo y en directo. Les recordamos que también pueden hacer preguntas, que las preguntas que se hacen mediante la videoconferencia se dicen al aire en el auditorio, así que los esperamos a todos hoy a la tarde. Y en cuanto a información, bueno, nos queda pendiente que usted vaya tomando nota, vaya buscando lugar, vaya acercándose y sobre todo puede mandar el pedido de para registrarse, para incorporarse para el 105 aniversario del CDA, que lo tiene que hacer con Marina, ¿no? Sí, la participación al seminario internacional es gratuita y libre. Perdón, recuerde, 15 o 16 es libre. 15 y 16. Y 16. Sí, el 16 vamos a estar hasta el mediodía, al mediodía termina la capacitación. Todos aquellos que quieran estar presentes esos dos días de jornada se tienen que acreditar enviando un mail a marina@cda.org.ar. Esa es la única condición para participar. Sin embargo, lo que es el cóctel de la noche, el festejo propiamente dicho del 105 aniversario del CDA, las entradas ya están a la venta. Hay un precio para socios y un precio para no socios. Pueden acercarse al centro en cualquier momento del día hasta las 17 horas. Si no me equivoco, está atendiendo a los chicos de caja. Y ahí pueden adquirir las entradas también para lo que es el cóctel que se va a desarrollar en el Alvear. Todo en el Alvear, exacto. La noche del 16. Perfecto. Y para cerrar nuestra información que tiene que ver con lo que yo llamo las parroquiales, pero en realidad tienen que ver con la información directa al despachante de aduana, hay que recordar que hoy, a partir del 31 creo que ha sido, se incrementó el arancel SIM a $30. Y me parece que no viene solo esto, ¿no? No. Esto es así. Es una modificación actual, nueva, moderna, de ayer. Por lo tanto, se empieza a cobrar eso. No comments respecto de esto. Sí comments respecto de a los colegas. Mantengámonos informados, leamos los boletines, leamos el boletín del centro de pasantes. Es muy importante. Hay mucha gente que trabaja para esto. Se sacrifican, hacen mucho trabajo para que los colegas se mantengan informados. Entren a la página, entren al BID, léanlo. Nuestros clientes nos lo van a agradecer. Exactamente. No hay nada más fácil que catalizar lo que se hace. Y para hacerlo están todas las vías de información. Incluido, me había olvidado, pero es muy importante esto, el boletín. El boletín que se da a conocer, que se trabaja con mucho esfuerzo y se brinda todos los días como para poder tener información muy adecuada. Recuerde la página web, www.cda.org.ar. A ella le gusta decir ORG. ORG. Sí, yo digo ORG. Son otras generaciones. Son distintas. Soy millennial. Es millennial. Es millennial. Uh-huh. Sí, yo me voy a ir con lo de la generación Z. Y conmigo. Z de zorrilla. Claro, exactamente. Señoras, señores, esto ha sido Despachantes. Aquí en Ecomedios les dejamos este inicio de la tarde nublada, con una temperaturita de 13 grados. Abríguese. Salga y seguramente el próximo martes a las 13 aquí en Despachantes nos volvemos a encontrar. Hasta ese momento. La ruta semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar.
para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz. Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Será solo mi torpeza o será mi forma de andar. Seguir tus pasos, me fui cayendo. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios. Espacio cedido al Partido Federal, Provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal, Diputado Nacional José Amado. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.